Muy buenas tardes. Sí, justamente hay novedades en el caso que se investiga la muerte del expresidente Frei Montalva, justamente porque hoy día aparecen nuevos antecedentes y que no tienen que ver justamente con la declaración que se estaba realizando durante esta mañana, que puntualmente tienen que ver con diligencias que hizo el ministro Madrid en la toma de declaración a los testigos, Patricia Lutz, y también al ex miembro de la CNI, Roberto Schmidt, quien declaró que en ninguno de los casos a él se le había solicitado seguir al expresidente Frei, ni tampoco la toma de ningún tipo de diligencia respecto de él. Pero punto aparte de aquello, y es cuando termina la toma de estas declaraciones, es que se produce quizá la mayor noticia de la mañana y que tiene que ver con las declaraciones del propio ministro. ¿Por qué? Porque le consultamos a él respecto de la situación del actual subsecretario Luis Castillo, que ha sido acusado, recordemos, durante las últimas semanas concerniente a el posible encubrimiento de información en la autopsia del expresidente. Por eso es que justamente desde la Democracia Cristiana han pedido su salida del actual cargo, pero también han dicho que hay reparos éticos y posiblemente también judiciales respecto a él por el posible involucramiento que tendría en este caso. Justamente de aquellos que le preguntamos al ministro Madrid para saber por qué hasta ahora no hay formalización en el caso ni tampoco alguna diligencia que se conozca al respecto. Y esto fue lo que nos dijo. ¿Hay algún indicio del señor Castillo que pudiera? No, sobre eso no me puedo pronunciar. Pero ministro, ¿usted podría decir que ya terminando la etapa de plenario se ha entrevistado, se ha interrogado y se ha procesado todas las personas que pudiesen haber estado involucradas con la muerte de Frei? Hay que esperar la sentencia. ¿Pero estuvieron todas las personas involucradas? Hay que esperar la sentencia. ¿Cómo le voy a decir? ¿Puede aparecer en la sentencia algún hecho que origine que se tenga que incoar otra causa? Aunque no haya sido procesado ahora. Bueno, se podrá incoar otra causa y ahí se verá si se hace efectiva alguna responsabilidad o no. No está todo cerrado. No, por eso le digo, hay que esperar la sentencia. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones entonces que abren la posibilidad a cambios en el caso y aún incluso después de que se conozca la sentencia. Una respuesta que para algunos en la Democracia Cristiana y puntualmente para el presidente de este partido, Fuad Sahin, abre la puerta a que sea involucrado Luis Castillo en algunos cargos o en alguna de las situaciones que para ellos aún son dudosas respecto al posible encubrimiento o la ocultación de información respecto de la autopsia. Le preguntamos entonces al presidente de la Democracia Cristiana qué le parecieron estas declaraciones y esto fue lo que nos dijo. Lo que ha dicho el juez Madrid es una respuesta muy contundente a la excusa que ha tenido el gobierno, en definitiva, para no remover a Luis Castillo. Bueno, ahí escuchábamos a Fuad Sahin refiriéndose entonces a esta inminente salida, dice él, del subsecretario Luis Castillo del gobierno a propósito de las declaraciones del ministro Madrid. Solo recordar que las últimas semanas ha sido el propio presidente Sebastián Piñera, sin ir más lejos, el domingo pasado en nuestro programa El Informante también reiteró que Luis Castillo no tiene que ver con esto, que era un estudiante en la época que se produjeron los hechos y que sus decisiones no tuvieron que ver con la ocultación de información, sino que más bien con tomar ciertos resguardos a propósito de aquello. Dicho esto de la defensa política, fuimos en búsqueda de Luis Castillo, del subsecretario de Redes Asistenciales, para saber su opinión, que en este caso fue muy acotada y se limitó a decir paso. Revisemos sus declaraciones. Respecto de la examen tanatológico al expresidente Frei, ¿qué opinión le merece? Yo prefiero no comentar eso, ya lo dicho, ya está dicho, y prefiero pasar en estos momentos comentarios. Bueno, cuántas declaraciones del subsecretario Castillo que sin duda van a seguir dando vueltas, por lo menos para quienes han durante años buscado la verdad en el caso del ex presidente Frei Montalva. Un tema que todavía está en desarrollo más aún, porque mañana se van a tomar nuevas declaraciones en este caso. El ministro Madrid va a tomar declaraciones a algunos de los doctores que participaron de la autopsia del ex presidente Frei. Todo información en desarrollo y también en lo que tiene que ver con las posibles reacciones políticas del caso.